La presente movilización tiene como objeto entregar a usted y a su equipo de gobierno el siguiente petitorio relacionado con la problemática de seguridad y justicia por la que estamos marchando. Proponemos que en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha, se informe desde el Ejecutivo a toda la población y a través de todos los medios de información y comunicación con que contamos lo siguiente. Acciones que se están llevando a cabo entre el municipio y Ministerio de Seguridad Provincial y Nacional a partir del mes de octubre de 2020. Tanto los solicitados por el Ministerio como los emitidos por el municipio local. Acciones diseñadas que se están llevando a cabo en forma conjunta entre el municipio y fuerzas de seguridad local, relacionadas con la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y prevención en general. Saber si el municipio está trabajando con alguno de los planes y programas de seguridad ciudadana y prevención del delito del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la vinculación que en la actualidad mantiene el municipio con el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba y Nación? Contactos e informes. Tanto los solicitados por dichos organismos como los emitidos por el municipio local. En relación al asesinato del padre Jorge Baudaña, solicitamos un informe detallado de lo actuado hasta la fecha por la Fiscalía. Por tal motivo, queremos que nuestro pedido sea elevado a la Fiscalía del doctor Daniel Miralles, a tal fin. Este pedido solicitamos que sea acompañado por la firma de los presentes a la marcha. Puede resultar de peso ante el fiscal saber que todo un pueblo espera una respuesta. Nada más. Comisario de la seccional Vicuña Mackenna, señor Javier Miatelo. De nuestra mayor consideración, la presente movilización tiene como objeto entregar a usted y por su intermedio a los voceros de la departamental el siguiente petitorio relacionado con la problemática de seguridad y justicia por la que estamos marchando. Proponemos que en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha, se informe desde las fuerzas de seguridad a toda la población
y a través de los medios de información y comunicación que ustedes utilizan lo siguiente. ¿Cuáles han sido las medidas de acción y prevención implementadas desde su institución en Vicuña Mackenna a partir del mes de octubre de 2020? ¿Cuáles han sido las líneas de acción planificadas y desarrolladas en forma conjunta con el Ejecutivo Municipal, mencionando qué otras estrategias tienen previstas conjuntamente a futuro? ¿Cuál es la periodicidad de contacto e informes entre ambos organismos? ¿Cuál ha sido la participación de las fuerzas de seguridad local ante Fiscalía en el caso del asesinato del padre Jorge Baudaña? Nada más que eso. Yo le voy a entregar.